Bienvenidos a la adoración de la Iglesia Metodista Unida, Casa Emmanuel, en Dallas. Hoy es el domingo, el 6 de diciembre, el tercer domingo en la temporada de Adviento. Yo soy el Reverendo Paul Barton, pastor de Casa Emmanuel. Y continuamos adorando en línea debido al aumento de casos de coronavirus en el área de Dallas. Quisiera compartir con ustedes algunos anuncios antes de continuar con la adoración. Primero, yo quisiera agradecer a aquellas personas que ayudaron con la distribución de cajas de comida ayer, el sábado. Esta es una forma importante en la que ayudamos a quienes se han visto afectados por el coronavirus. En segundo lugar, continuamos experimentando para encontrar la mejor manera de adorar en línea. Esta es la tercera semana que brindamos adoración como un servicio grabado que puede ver en línea. Si bien hemos recibido varios comentarios positivos sobre esta forma de adoración en los últimos dos o tres semanas, simplemente lleva demasiado tiempo editar el video, lo que requiere unas 20 horas de trabajo. Entonces vamos a probar algo nuevo para el próximo semana, el 20 de diciembre. El próximo domingo tendremos la adoración en vivo, pero seguirá estando en línea. No vamos a adorar en persona en la iglesia. Usaremos la aplicación que se llama Zoom para conectarnos entre nosotros para nuestra adoración en vivo, en línea. Enviaremos a la dirección de correo electrónico de todas las instrucciones sobre cómo descargar la aplicación Zoom y cómo unirse a nosotros para la adoración del próximo domingo. Y para aquellas personas que no pueden unirse a nosotros en vivo, en Zoom, luego, después del culto, publicaremos en el servicio de adoración grabado en Zoom en el sitio de web en la iglesia y también en el sitio que tenemos en YouTube. Otro anuncio muy importante, tendremos un servicio de Nochebuena el 24 de diciembre a las 6:30. El servicio de adoración será bilingüe y este servicio se llevará a cabo en persona a la iglesia. Estaremos afuera del edificio adorando en el área de estacionamiento. Todos necesitarán usar máscaras y permanecer separados por al menos 6 pies. Finalmente, ustedes notarán que estoy usando unos auriculares grandes para grabar el sonido de la adoración de hoy. He recibido comentarios de que algunas personas que aún no pueden escuchar muy bien el audio. Intentar usar 6 auriculares diferentes. Yo traté de usar todos estos y ninguno funcionó bien, hasta que finalmente decidí usar los que tengo en la cabeza. No quería usar estos porque me hacen ver gracioso, pero es mejor sonar bien que verse bien. Espero que comparta en este video adoración con los miembros de sus familias y sus amigos. Una vez más, bienvenidos y gracias por acompañarnos en la adoración de esta semana. Queremos que todo se vea bien, las decoraciones de la temporada, nuestras casas con sus luces y oropel, coronas y cintas. Queremos aligerar la oscuridad que nos rodea, traer belleza a la fealdad que nos desgasta. Decoramos porque es tradición, porque eleva nuestros corazones, porque nos vuelve a sentir como niños. Cubrimos nuestros pasillos porque viene la compañía. El profeta Isaías sonrió cuando dijo: Dios dará una guirnalda en lugar de cinta.
salida, aceite de alegría en lugar de luto, un manto de alabanza en lugar de un espíritu desfallecido. No importa lo lejos que nos sintamos del espíritu de la temporada, Dios promete adornarnos con amor y alegría. Encendemos estas velas como un signo de nuestro gozo por las cosas hermosas. Por las cosas hermosas de esta temporada, no solo las cosas que brillan y destellan, sino las cosas más profundas, la belleza del corazón y el alma, la belleza del amor compartido en servicio y hostilidad. Encendemos esta vela de alegría porque se acerca la compañía. Amén, amén, Emmanuel. Y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, platio del Señor para mostrar su gloria, reconstruir las ruinas antiguas.
La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Lesson comes from the Gospel of John, the first chapter, verses 6 through 8, then 19 through 20. I'm going to start a little differently. I'm sure that you're familiar with this. Who's there? Orange. Orange who? Aren't you going to open the door and let me come in? That's a knock-knock joke, and I'm sure you've heard knock-knock jokes before. And in this kind of joke, you ask a question and you wait for the right answer. And they can be funny and they're fun to do. And today's scripture is kind of like a knock-knock joke. Some men are on John the Baptist's door and asking him questions. But these men aren't being funny. The Pharisees are pretty serious guys, and they were asking John some tough questions. They had heard about a man named John who was baptizing people, and they wanted to know who he was and what he was doing. So the Pharisees sent some of their own people to spy on John and to see if he was going to give them the right answers. Who are you? Are you the Messiah? Are you Elijah come back from the dead? Are you Moses or one of the other prophets? But again and again, John told them no. That they just didn't have the right answer. They were guessing wrong. Now, if John had been a bad man, he could have used his situation to his own advantage. He could have pretended to be a great king like Herod and demanded that the people bow to him and bring him gifts. He could have told them that he was a mighty warrior like King David and had everybody running away in fear. Or he could have told them that he was the prophet Elisha
and ordered sacrifices and offerings. He could have even said he was the Messiah and claimed the power of God for himself and demanded complete control over everyone's lives. But John was a good man, and he knew better than that, and he didn't take any of God's power for himself. He knew that Jesus was the Messiah, the only one that deserved that title and that power and that recognition. And John knew that he wasn't worthy of that title or to accept any of the praise that came with it. So he told the spies that he was a messenger, that he was no one special, no one important at all. But John was special. John was doing the right thing. John was a messenger preaching to the people that they should repent and ask for God's forgiveness, and baptizing people in the name of the one that he knew was coming, the Messiah. John was making a path for the world to get ready for Jesus. John knew the right answers, even when the Pharisees and their spies didn't, because they were asking the wrong questions. John never got any riches or power on earth, but John was able to use and be used by God to spread God's message of grace, love, and forgiveness. And that made John the Baptist someone special, very special. Who's there? Lettuce. Lettuce who? Let us pray. Dear God, help me to be a messenger like John and spread your message of love, forgiveness, and grace into the world during this Advent season and the whole year. Amen. Hermanos y hermanas, estamos en la parte del culto cuando nos unimos en la oración pastoral, y yo voy a mencionar los nombres de sus necesidades. Después voy a decir: Señor, en tu misericordia, y ustedes responden con: escucha nuestra oración. Vamos a orar por la familia de Esther Rentería, porque algunos de ellos tienen COVID. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por Carlos Ponce, que está en el hospital otra vez. Y durante este tiempo de tratamientos de quimioterapia. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por Chabelo Gómez también, por su salud. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por el primo de Chabelo Gómez, Jim García, quien tiene COVID. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por Kathy Armour, por el fallecimiento de su nuera. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por la consuegra de Sherry Nelson, her sister-in-law, quien tiene COVID. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por la nieta de Sherry Nelson, porque ella tuvo cirugía de dientes esta semana pasada y que siente bastante dolor. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oramos por Kathy Sandoval, quien está recuperando de cirugía del corazón. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Y oramos por María Escamilla, la esposa de Gilbert Escamilla, el segundo, que está recuperando de COVID también. Señor, en tu misericordia,
escucha nuestra oración. Y oramos por la prima de Karen Aker, que está tratando de reconstruir la casa que fue derribada por dos huracanes y que está también triste por el fallecimiento de su padre. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Seguimos orando. Bendito Dios, estamos todos agradecidos por tu misericordia en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. Hemos mencionado estas varias personas y sabemos que hay muchos más que tenemos que levantar a ti y pedimos, oh Dios, que tú recibas las oraciones de cada uno de los que está con nosotros en nuestro culto. Tú necesitamos nuestras necesidades y nosotros tenemos confianza que tú vas a responder según tu voluntad para nuestras vidas. Sea con nosotros, oh Dios, para ayudarnos a enfrentar los desafíos que cada uno de nosotros tenemos en la vida, sea la salud, sea asuntos financieros, sea educación, sea el empleo, sea conflicto con otras personas. Sí, oh Dios, te necesitamos para sobrevivir y también para overcome, para mejorar las situaciones que tenemos en la vida. Danos a cada uno de nosotros la fe que necesitamos para seguir en nuestra madurez en la fe y para seguir profundizándonos en nuestra relación contigo. Oramos por las personas que están sufriendo por el COVID. Oramos por todos los que están cuidando a personas sufriendo por COVID. Oramos por los capellanes, por Reverendo Sandra Cabrera. Oramos por los médicos, enfermeros, enfermeras y todos que están al lado de los enfermos. Oramos por personas que están desempleados, a personas que tienen mucha necesidad financiera, a personas sin techo y personas que necesitan comida. Sea con nosotros, oh Dios, y con nuestra iglesia, Casa Emmanuel, para que nosotros podamos ser colaboradores contigo para extender tu reino en este mundo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Nuestro segundo himno es 77 de mil voces. Preparate, un himno viene. Los cantaremos dos veces. Let's get ready to sing this cup. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio
de la luz. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, no se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: "Yo no soy el Cristo". "¿Quién eres entonces?", le preguntaron. "¿Acaso eres Elías?" "No lo soy". "¿Eres el profeta?" "No lo soy". "Entonces, ¿quién eres?" Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? "Yo soy la voz del que grita en el desierto". "Entonces, enderecé el camino del Señor", respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: "Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas?" "Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias". Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. La palabra de Dios para el pueblo de Dios. Gracias a Dios. Quiero que recuerde tres palabras e ideas importantes que se entrelazan en este sermón. Y las palabras son propósito, salvación y misión. En 1995, había un pastor de una iglesia grande en California, el reverendo Rick Warren, quien escribió un libro llamado La Iglesia con Propósito. Se convirtió en un éxito entre los seminaristas, entre los pastores y también entre los líderes de la iglesia. Todos estaban comprando una copia. Si lo leyeron o no, no lo sé. No tengo una copia ni lo leí, pero escuché muy buenos comentarios sobre este libro. Este libro tuvo tanto éxito que el reverendo Warren escribió un libro de seguimiento llamado La Vida con Propósito en 2003. Y este libro fue un éxito aún mayor. Vendió 50 millones de copias. Una vez más, no lo leí, pero sí yo tengo una copia que me dieron como un regalo de Navidad. Así que pido disculpas a mi consuegro por no haberlo leído todavía. De todos modos, lo que estos dos libros tienen en común es que la iglesia y nuestra vida individual deben ser dirigidas por un sentido de propósito. Más específicamente por el propósito que Dios tiene en mente para cada uno de nosotros. Otra palabra que tiene mucho en común con el propósito es la vocación. Es cuando nosotros sentimos llamados por Dios y llamados por nuestra pasión para hacer algo o para ser alguien. Cuando pensamos del propósito de la vida, hacemos la pregunta siguiente: ¿cómo vamos a pasar nuestro tiempo en la tierra de una manera significativa, satisfactoria y que contribuya al bienestar de los demás? Ahora, el diccionario Webster define el propósito como lo siguiente: la razón por la cual algo existe o se hace. Otra definición es un resultado previsto o deseado, un fin, un objetivo. Y la tercera dice tener determinación, resolución. Definitivamente hay propósito e intención y una meta en el pasaje de Isaías. En el pasaje de Isaías capítulo 61 escuchamos estas palabras: "El Señor Dios ha puesto su espíritu en mí,
porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me han enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año que el Señor se mostrará favorable. Otra versión dice, el año agradable del Señor. Y el día que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sion una corona en vez de cenizas. Estas palabras de Isaías se refieren a la salvación. Recuerden las tres palabras que yo mencioné al principio: propósito, salvación y misión. Salvación para el pueblo de Israel, que había sido conquistado por los babilonios y vivían en la cautividad, en exilio, en la tierra lejana de Babilonia. Para los hebreos exiliados en Babilonia, la salvación significaba restauración. Dios les está anunciando a través del profeta Isaías que Dios restaurará al pueblo de Israel. Los hará regresar a su tierra natal. Y en lugar de cenizas y daño y dolor, experimentarán alegría. En lugar de ser cautivos, serán libres. Y en lugar de vivir como prisioneros, serán libres. Y los que lloran serán consolados. La salvación en este pasaje no se trata de llegar al cielo, se trata de restauración de Israel para que este pueblo pueda cumplir el propósito que Dios tiene para él, que es ser una luz para las naciones. Pero la salvación, como se expresa en este pasaje, también se trata de experimentar la libertad en esta tierra terrenal, cuando estamos vivos aquí. Cuando Isaías menciona el año favorable del Señor, se refiere al año de jubileo, que fue un año de cada 50 años, cuando los siervos contratados fueron liberados de sus obligaciones y también de sus deudas financieras o sus préstamos financieros. En aquel año se les devuelve la tierra que le habían quitado a una familia. Entonces, la situación y la condición financiera de las familias están restaurados. Vemos aquí una clara dimensión económica de la salvación. Isaías menciona que los cautivos serán puestos en libertad y menciona que los que lloran experimentarán la alegría. Este es muy diferente de nuestra idea cristiana de la salvación, que equivale a la salvación como el cielo. Durante los siglos hemos pensado en la salvación como una unión eterna con Dios, una unión que tenemos con Dios después de la muerte. Pero esta idea centenaria de la salvación pasa por alto nuestra existencia terrenal. ¿Qué pasaría si incorporamos la idea de la salvación de Isaías para que también incluyera la salvación mientras estemos vivos en la tierra? Yo creo que hay algunas conexiones que podemos hacer con la forma en que Isaías habla sobre la salvación de Israel y cómo la salvación podrá ser muy apreciada por nosotros. ¿Quién tiene préstamos que pagar? Yo tengo bastantes. ¿No sería libre de préstamos financieros alguna forma de salvación? ¿Quién tiene hipotecas o préstamos por automóviles? Todos necesitamos libertad financiera, que luego conduce a niveles más bajos de estrés.
las cargas económicas también contribuyen a los conflictos entre las familias. Entonces, la libertad financiera podría resultar en paz y bienestar en nuestras familias. Los miembros de la familia ahora pueden pagar por la atención y el cuidado médico que necesitan. Todo esto es una forma de salvación, de restauración. Pensando en un contexto inmediato para nosotros, ¿quiénes se han visto afectados de una forma u otra por el coronavirus? Para nosotros, la salvación significa dejar atrás al coronavirus, sin más personas infectadas y sin más desempleo y problemas financieros como resultado de ello, sin más amigos y miembros de la familia sufriendo por ello, sin quedarse en casa todo el tiempo y sin poder salir en el público. Cuando se hayan vacunado suficientes personas para que no haya más contagio, ¿no será ese el año favorable del Señor para nosotros? ¿No sería eso alguna forma de salvación? ¿Ha escuchado estas palabras en Isaías antes? Si ha leído el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, cuando Jesús también lee estas mismas palabras. Y yo voy a leerlos otra vez para recordarles. El Señor Dios ha puesto su espíritu sobre mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sion un corazón en vez de cenizas. Pues Jesús, en el libro de San Lucas, capítulo 4, Jesús entra en la sinagoga de su ciudad natal de Nazaret, y él está al frente del santuario cuando él lee este mismo pasaje de Isaías. Y cuando termina de leer este mismo pasaje, deja el rollo y les dice a todos los que escuchan a él: hoy esta escritura se ha cumplido en tu audiencia. Ahora, muchos de los que escucharon a Jesús decir estas palabras se enfurecieron porque no les gustó que Jesús declarara que él mismo era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Según ellos, era presuntuoso, casi blasfemo. Pero este pasaje fue en gran medida la declaración de la misión de Jesús. Jesús usó este pasaje para anunciar su propósito al comienzo de su ministerio. También es importante el hecho de que Jesús adopta la idea de Isaías de la salvación como libertad del dolor físico, libertad de la opresión y libertad de la desesperación. ¿Y qué pasa si nosotros adoptamos las ideas de Isaías y Jesús sobre la salvación y su propósito? Mientras tanto, en medida de la pandemia, en medio de mucho estrés y cambios en los planes de vida, estamos llamados a cumplir nuestro propósito y nuestra misión como la Iglesia Casa Emmanuel. Si estas son las personas que Isaías identifica como aquellos que necesitan la atención, como los pobres,
los cautivos, las personas en dolor. Y si Jesús eligió este pasaje de Isaías para anunciar su ministerio y definir su ministerio, ¿no es también parte de nuestro propósito también? ¿Tenemos que buscar lejos para encontrar a los que están de luto? Yo no creo. ¿Tenemos que buscar lejos para encontrar a los quebrantados de corazón? Yo no creo. ¿Tenemos que buscar lejos para encontrar a los pobres, personas en necesidad? No lo creo. Si estas son las personas claramente identificadas en Isaías y nuevamente por Jesús, entonces sabemos para quién es también nuestra misión. Y al cumplir nuestra misión, llegamos a ser como Juan el Bautista. En nuestro cumplimiento de nuestra misión de traer restauración a otros, damos testimonio de Jesucristo, quien es el fundamento de nuestra misión. Juan el Bautista les dijo a sus interrogadores quién era al decir que no era el Mesías. Les dijo, yo no soy el Mesías. Y luego dijo, yo no soy Elías y yo no soy el profeta. Soy simplemente uno que no está en condiciones de desatar los cordones de las sandalias del Mesías. El ministerio de Juan arroja luz sobre Jesús como el Mesías. ¿Cuál es tu propósito? Creo que esta es una pregunta que nos hacemos a lo largo de nuestra vida. Los jóvenes de la escuela intermedia y secundaria se preguntan qué harán después de terminar su escuela. Elegir una carrera, una profesión, puede sentirse como cumplir el propósito de uno, pero no siempre son exactamente lo mismo. Hacer algo y ser alguien no siempre son lo mismo. Y después, cuando unas personas están de los años 30 y 40, quizás su sentido de propósito será diferente. El propósito será de cuidar a los niños y también cuidar a los padres que necesitan apoyo. Y puede cambiar también cuando personas son de mayor edad. Pero una cosa que no cambia es el amor de Dios y el amor que Dios desea que nosotros mostramos a otros. Recuerden que Jesús dijo que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras mentes, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si amamos a Dios con todo nuestro corazón y amamos a los demás como a nosotros mismos, todo lo demás caerá en su lugar. Si nosotros como una iglesia, como miembros de Casa Emmanuel, cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas de amar a Dios y amar a los demás, entonces juntos estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra iglesia. Vivir con un propósito es vivir con intención, con resolución, con determinación. Es tener algo de claridad sobre lo que vas a hacer en la vida. Espero que nuestro propósito sea más claro y que cumplimos. Y que cumplamos con nuestro propósito durante la temporada de Adviento. Que Dios bendiga a esta palabra. Nuestro himno de clausura es el número 82. Ven Jesús, voy a esperar.
Una vez más, quiero darles gracias por asistir a nuestro culto este domingo y gracias a todos que han tenido un rol en dirigir y participar en el culto. Vamos a recibir la bendición. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad de pasar este tiempo contigo y con tu iglesia. Sea con cada uno de nosotros por toda esta semana. Úsanos, oh Dios, para cumplir con el propósito que tú tienes en nuestras vidas, para cumplir con tu misión para nuestra iglesia de Casa Emmanuel. Y que nosotros seamos una bendición a todos los que encontramos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.